Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 98%. Obras inducidas. Para liberar el gálibo eléctrico de la catenaria en el kilómetro 7, se está reubicando una línea de alta tensión de aérea a subterránea. Se requiere el montaje de una torre de remate y un poste tronco cónico. Apoyo Delta. Se inició la colocación de los 12 amortiguadores horizontales para absorber esfuerzos longitudinales de sismo y frenado en el viaducto 2. Terracerías 2. Se concluyó la última pila del tramo. Se continúa con la construcción de traves de apoyo para la losa que recibirá las vías. Terracerías 3. Los taludes a lo largo de este tramo han sido estabilizados mediante la colocación de anclas profundas y el revestimiento con concreto lanzado y malla de acero. Viaducto 4. Se realizó la primera fase del vaciado de concreto en el claro 6-7 de 64 metros de longitud. Quedan dos tramos más para cerrar este viaducto. Tramo 3 a cargo de la Ciudad de México, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Frente 2. Se concluyó con la construcción de las zapatas para iniciar el montaje de columnas prefabricadas. Frente 9. Se finalizó el colado de concreto y retiro de cimbra del último cabezal construido en sitio, apoyo 133. Con ello, se posibilita el montaje de primer viaducto mixto en este tramo. Planta de prefabricados. Se reinició con la fabricación de dovelas de concreto. Avance 411 piezas. Faltan por fabricar 689. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.